llegamos a la recta final de De Buenas, pero no se despeguen porque todavía tenemos la mejor información. Los reflectores ya están brillando en el estudio. Chicos, ¿qué más tenemos? Así es, pues ya estamos de regreso aquí en De Buenas. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están viendo a través de la señal del 071 en Easy o también por la página de mbmtelevisión.com y también por la transmisión en vivo que tenemos en la página de Jesús González. Muchísimas gracias por todos que nos sintonizan y que nos mandan saludos y que están en contacto con nosotros pues todas las mañanas, chicos. Ya vamos al ratito a leer todos los mensajes. Los mensajes, y queremos invitarles, les decíamos antes de la pausa, de uno de los eventos que estamos organizando junto con el Team Municipal de Oaxaca de Juárez y, por supuesto, MBM Televisión. Estoy hablando del Festejo del Día del Niño el próximo 29 de abril a las 11 de la mañana. Para que no se lo pierdan, habrá diferentes espectáculos y, sobre todo, también una convivencia muy familiar que a nosotros nos gusta poder compartir con ustedes, bueno, este tipo de proyectos que MBM se ha dado la tarea de realizar. Cumpliendo 5 años de haber estado contigo, desde un principio hemos tenido el compromiso de poder tener ese tipo de actividades sociales con la gente que nos sigue, la gente que nos ve, y los espacios que de pronto no se puede llegar tan fácilmente. Bueno, pues ahí estamos también cumpliendo con el compromiso social. Que aparte de actividad deportiva van a tener espectáculos, sí, shows, obras de teatro. Va a ser un evento muy completo. Pues la obra de teatro que vino ayer, ellos sí, van a estar también personajes. En el... Y creo que también la oportunidad está para convivir en familia, porque en la mañanita va a ser la carrera en conmemoración del aniversario de la ciudad de Oaxaca y despuesito, llegando ya a la Plaza de la Danza, va a ser este evento que hemos preparado con ustedes, con el DIF municipal. Va a haber también algunas exposiciones de circo, algunos títeres, algunas animaciones, un espectáculo especialmente pensado para todos ustedes y para toda la familia. Además que vamos a estar entregando regalos, así que ustedes no se pueden perder pues ese espectáculo el día 29, sábado, en la Plaza de la Danza, a las 11 de la mañana. Y Aurora, con las recomendaciones que se habían mencionado, sí, llevar tenis, gorra, claro, bloqueador, sombrilla por si llueve más tarde, vayan preparados pues, si van con los chiquitos. Para los niños. Y prevenido sobre todo porque es a las 11 de la mañana, es ahora, sí, el sol ya está un poquito fuerte, de 11 a las 12 ya está como un poco más caluroso, entonces para que tengan cuidado y lleven a lo mejor hidratación necesaria. Botellitas de agua, claro, ¿no? Por supuesto, ahí se les va a regalar que chicharrines, alguna golosina, pero a veces no es suficiente, así que pues ustedes tienen que ir prevenidos. Y que lleven su regalito sobre todo, ¿no? Claro, por supuesto. Así es, pues es momento de ir a conocer un tip, una claro, pequeña recomendación, así que ahorita regresamos. En De Buenas te damos este consejo para evitar el dolor de cabeza. Ya sabes que las tensiones, tanto en el hogar como en el trabajo, son capaces de provocar un fuerte dolor de cabeza. Lo que quizás no sospechabas es que hay dos cosas que pueden contribuir a que los padezcas. Por ejemplo, el perfume. Aunque tenga un aroma delicioso, es capaz de estimular el sistema nervioso central de forma negativa, causando el malestar. Prueba no llevarlo durante 1 o 2 días para descubrir si desaparece. La mala postura es otra culpable, ya que sentarte doblada sobre un escritorio o frente a la computadora puede poner en estrés los músculos del cuello y de la cabeza, provocando un dolor causado por la tensión. Exacto. Siempre sacan del apuro. Estábamos hablando ahorita detrás de cámaras de que es muy padre esto cuando desarrollan las personas estar oliendo diferente. ¿No? Exacto, es una habilidad. Y a veces hay kits de aceites que traen diferentes tonos, ya sea frutados, tostados, verdes. Y entonces es como empezar a maestrar al olfato, a que empiece a distinguir esos olores, sobre todo si tú te quieres dedicar como a catar café, okay, vino, cerveza, todo eso tienes que aprender o simplemente ser... pues alianza como de los perfumes, uh-huh, de recomendaciones de perfumes. Uh-huh. También necesitas como aprender esto, un proceso de aprender a desarrollar bien el olfato. Muy y padre, se disfruta mucho, sí, también con la gastronomía, sí, es muy importante, es que importante, lo tengas desarrollado, sí, ¿no? Claro. Yo quiero invitarlos que si ustedes tienen un buen olfato, la verdad somos muy visuales, pero también utilizamos el sentido del olfato para la comida. Claro, y claro, si tienen antojo de una carne muy rica como chorizo, tasajo, cecina, en alguna tostada o tlayuda, nada como tlayudas el negro. Ellos son especialistas en tlayudas el negro. De hecho, podríamos decir que los mejores en todo Oaxaca en esta modalidad de tlayudas, que la verdad en todos es conocido por el té de limón, por el cafecito de olla que te ofrecen en
compañía de la Tlayuda o la Tostada, además de que venden tortas, flautas y que tienen servicio a domicilio. Ellos están abiertos desde la 1 de la tarde hasta la 1 de la mañana. El servicio a domicilio aplica en el horario de 2 de la tarde a 11 y media de la noche. Los teléfonos, bueno, ellos los tienen en sus redes sociales, como el 951-227-1700 y el 351-8818. Te invito a que sigas sus redes sociales. Tienen fanpage de Tlayudas el Negro y también perfil personal. Denle like, compartan. Si nos ven en otros estados, en otros países, si vienen a Oaxaca, la recomendación es que visiten este lugar y que prueben las tlayudas, porque si no les gusta, aparte, pues no pagan. Que lo dudo, pase, ¿no? Lo Oye, que pase. Qué padre que tengan flautas. Fíjate que yo pensé que solamente vendían flautas en Guadalajara. Uh-huh. No, aquí también no, y yo no venía a conocer aquí. Qué bueno que ellos las hacen. Muy ricas. Date tu vuelta para comparar ahí las jaliscienses y las oaxaqueñas. Aparte que con la combinación de las salsas y también también pueden comer rábanos y si todo les lo gusta, que ponen, ¿no? Súper rico. Sí, muy rico. Y se tienen antoja. Un espacio donde las personas van a cantar y de repente llegan pues cantantes o trovadores a cantar música de Reik. Y eso es importante porque pues, ¿qué creen? Reik va a venir a Oaxaca, entonces si ustedes quieren ir a ver este concierto que están preparando para todos ustedes, pues es el viernes 16 de junio y ustedes pueden comprar sus boletos en Farmacias del Ahorro o en el Hotel Fortín Plaza o también en superboletos.com. Así que si ustedes quieren cantar los éxitos de Rey como Noviembre Sin Ti, otros más que ahorita no recuerdo, ustedes pues pueden, ustedes que sí son fans, pues vayan, ¿no? Con tiempo a comprar su boleto porque aseguro que cuando ya estamos cerca de la fecha, pues van a volar. Van a superboletos.com es la página donde pueden adquirirlos. Además, estamos a tiempo todavía seguramente de adquirir un buen lugar, así que no sé si... Ustedes pueden ir ahí al concierto, estar pues con la pareja, con los amigos, ¿no? Creo que Reik está como, no sé, en la época en que yo iba en la secundaria, una cosa así salió, entonces ya es como bastante larga la lista de fans que tiene. Es momento de irnos a nuestra sección de reflectores porque nos toca chismear con los espectáculos. Okay. Pues ya estamos de vuelta y justamente platicábamos de que es momento de hablar de los espectáculos. ¿Se nos da tiempo? Sí, claro, por supuesto. Aurora. Y empezamos pues con que el Divo de Juárez no puede descansar en paz todavía, ¿no? Lamentablemente claro, ha de estar dando vueltas en su tumba porque pues su testamento nada más no queda. Están apareciendo, como sabemos, pues muchos hijos de por todos lados y hay muchos hijos pues también que ya son legales y que sí están reconocidos a los que les había dejado ya un testamento, pero resulta que pues otros hijos están como apelando que también peleando, les corresponde, ¿no? Exacto. Uh-huh. Lo que siempre pasa cuando una estrella de México y tan grande como lo es Juan Gabriel pues muere, pues la familia de repente empiezan a salirle hijos, a sobrinos, que personas que eran sus managers, qué sé yo. Entonces empiezan a pelear este patrimonio que las personas con tanto trabajo y esfuerzo y años y que pues se nota estado desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Que los chicos si no sacan una cosa, sacan otra, total que no lo dejan descansar. O sea, esto fue de apenas, de que justamente están en este dimes y diretes de qué va a pasar, ¿no? Entonces, creo yo, como dice Aurora, pues no lo dejan descansar en paz porque sale una cosa, sale otra cosa y de pronto se vuelve esto algo de nunca acabar, ¿no? Por eso hay que enseñar a los hijos a trabajar, ¿no? Porque luego quieren vivir de la herencia. Siempre todo el mundo quiere vivir de la herencia. Sí. Oigan, con todo respeto al que él trabajó, todo eso fue Juan Gabriel. Hay que respetar eso también. Digo, en su momento, a lo mejor no lo disfrutó todo porque, pues como bien saben, no nos llevamos nada a la tumba. Así pero no por eso significa que nos tenemos que quedar, ¿no? Por eso trabajamos, por eso tenemos manos, por eso tenemos pies y podemos hacer muchas actividades. Sí. Y hablando de actividades, bueno, yo también les comento que ¿qué creen? Que Adamari López tuvo un incómodo momento con una entrevista de Luis Fonsi, no sé si la vieron. Bueno, resulta que ella está en un programa de televisión y tocó mandar a una entrevista donde Luis Fonsi comenta algo como una situación complicada en su vida y se da que él menciona que el momento más difícil en su vida fue el divorcio que pasó con Adamari López. Entonces, todo mundo se tensó, háganse de cuenta que estamos aquí con Adamari. Y alguien le dice lo que yo estoy diciendo, entonces ya se imaginan la tensión de la pobre. Sí, claro. Yo no entiendo cómo su productor o su guionista o quien sea sido responsable, si le pone algo como eso, o sea, sabiendo, digo, entiendo que son adultos, que ya pasó mucho tiempo, cada quien está ya en su...
en su, ¿cómo se llama? En su con su pareja, o sea, en su forma, claro, nueva de vida. Imagínense que yo me hubiera separado del Fonsi, pues. Sí me pensaba. Te duele, amiga. No, más que veo que ahora tiene éxito con Despacito y que se va con Maluma y que de repente con el magnate más rico. Antes como que sin nada, pero ya hoy es, no, te dolería más. Ya me hubiera yo frustrado, pues, ¿cómo no? Pero las, bueno, emociones son las emociones. Sí, claro. Ella aparte también pasó por rachas difíciles después de haberse divorciado de Luis Fonsi. Estoy hablando de la enfermedad, claro, de que él escribía canciones y de pronto estarlas escuchando, o sea, es como esa parte. Y de hecho, yo no me caso con un cantante. Ahorita todavía no está al 100%, de hecho, de salud. Sí. Ha sido muy criticada porque, pues, no está por tan su peso, gordita. ¿No? Exacto, o sea, peso, en televisión obviamente se ve más de lo que está, pero es por una enfermedad que tiene y que no le permite bajar tan rápido de peso como ella quisiera. Pasó por situaciones pero muy ella dice incómodas. Que está muy contenta con su actual pareja, está muy contenta con su hijo, entonces pues adelante. Pues eso es lo favorable en este caso. Aparte, ¿no? Es muy bonita, es muy bonita, tiene una personalidad. El tema de separación siempre va a ser algo fuerte para cualquier persona. Para ya cualquier sea una separación caso. Sana o fuerte. Ya sea divorcio, muerte o una situación como este tipo de cosas son muy difíciles. Delicas. Y cree ella, a pesar de que está, bueno, activa en este programa por la mañana, está siempre como haciendo buenos consejos, llevando la buena onda con las familias latinas en Estados Unidos, y que de pronto le pongan esto, sí fue como un shock para ella. Pero bueno, vamos a recomendarles también que si ustedes quieren remodelar la casa y a lo mejor comprar nuevos muebles para esos lugares especiales, pues lo único que tienes que hacer es comunicarte con nuestros amigos de Casa Verde. Los encuentras al teléfono 5141-942 y al 5034-318. Yo les comento, estos muebles que ustedes pueden ver aquí en el set, bueno, pues son parte de lo que ustedes pueden encontrar con sus amigos de Casa Verde. Tienen desde las mesas, algunas sillas adornos especiales. Las mesas para el comedor están increíbles. Son unas mesas muy modernas, muy contemporáneas. Y lo único que tienen que hacer también es buscarlos a través de sus diferentes tiendas. Uh-huh. Próximamente en Plaza Comercial Pabellón Violetas, en el local número 7, aquí en Violetas 401. Y también en Tinoco Palacios, número 517, esquina Boca del Monte, en el centro. Justo muy importante bajadita, mencionar, ya que estás dando las direcciones, que la gente puede probar. Digo, son muy cómodos las sillas en las que estamos nosotros, son bastante cómodos, aparte de los diseños y los colores. Los nombres vanguardistas. Están, los muy nombres padres que tiene cada silla es como peculiar, pero cuando ya te sientas es una cosa bastante cómoda, entonces pues no hay ningún problema. Pero ya nos vamos, chicas. Sí, ya pues vámonos. Ya, muchísimas gracias a todos los que se conectaron. También mañana vamos a estar transmitiendo en vivo, así que estén al pendiente de nuestras redes sociales para que sepan en qué página de Los Cuatro Conductores vamos a estar transmitiendo, pues, este programa en vivo. Saludos, Adrián. Y mañana nos acompaña un futbolista. Sí, un futbolista, Gerson Marín, así que no se lo pierdan. Vamos a adelantarlo para que no se lo pierdan. De la dinámica de ayer, manden sus comentarios vía inbox para las tarjetas de Cinemex. No lo olviden. Saludamos a Adrián Viloria, a Barroteros de Diseñadores, a Ivonne Sanz, a Rosario Cruz. Alejandro saludos. Domínguez. Nos vemos. Saludos. Alejandro. Miguel Ángel López. Buenas semanas. Bye.